Vamos a ver resultados. Vamos a ir por parte. Vamos a ir, si os parece bien, de atrás hacia adelante. Comentar, este es el resultado final de la clasificación en Hungría. Esta parte la dejamos para llorar al final, ¿vale? Esta parte de aquí, este cuadrante. Ah, no tengo, no captura el ratón, perdón. Vale, no captura el ratón. Da igual. Vamos a dejar el tema de la Q3. Vamos a ir por orden, de atrás hacia adelante. Vale, vamos a ir por orden de atrás hacia adelante. Primero, Alfa Romeo, las bromas las hacemos con Haas porque entiendo que Haas es muy divertido. Entiendo que Haas es muy divertido para hacer bromitas y da para la broma. Se dejan, ¿vale? Se dejan para la bromita y Grosjean y Magnussen son grandes artífices de la comedia. Pero Alfa Romeo está mucho peor. O sea, Alfa Romeo lleva ya desde mitad de la temporada del año pasado con un ritmo absolutamente lamentable. Pero absolutamente lamentable. Y es verdad que Kimi Raikkonen no está en el mejor momento de su carrera deportiva, evidentemente. Y que Giovinazzi no es precisamente el nuevo Michael Schumacher. Pero aún así, lo de ese coche es muy preocupante, ¿eh? O sea, ese coche es muy preocupante, sinceramente. O sea, me parece que más allá de que sea evidentemente problema de motor Ferrari y todo esto, tanto Alfa Romeo como Haas, que ahora hablamos de ellos después, no tienen más que motor. O sea, el año pasado y en años anteriores solo tenían motor. Lo que es el coche es una castaña tremenda. O sea, sé que no es lo más relevante, ¿vale? El hecho de la clasificación de Alfa Romeo. Pero a mí me preocupa porque, joder, Kimi Raikkonen se merece al menos, tío, que es un campeón del mundo. O sea, Kimi Raikkonen se merece estar en zona media. ¿Qué menos? Que verle luchar por puntos, que verle luchar por ser séptimo, tal. Verle ahí con los McLaren, ¿no? ¿No os parece un castigo excesivamente duro a la carrera deportiva de Kimi Raikkonen? Verle último, pero verle último por clasificación normal. O sea, no verle último porque, mira, es que se le ha roto la rueda, es que no sé qué, se ha encontrado un coche, vale, último. No, no, verle último porque el Alfa Romeo es para estar ahí. Personalmente me parece preocupante. Me parece preocupante, pero bueno, Giovinazzi. Bueno, pues bueno, si Giovinazzi está último tampoco se va a echar a llorar a nadie, pero es preocupante. Después, Grosjean. Bueno, Haas sigue como está. Haas no ha mejorado mucho. Lo que pasa es que Alfa Romeo ha empeorado aún más de lo que suele empeorar Haas. Entonces están ahí atrás. Insisto, no se habla tanto de Alfa Romeo, se habla solo de Haas, pero Alfa Romeo para mí es más grave. O sea, para mí es más grave, porque Haas es un equipo independiente. Pero Alfa Romeo es conglomerado Ferrari y es preocupante. Kvyat, horrible. O sea, no sé qué le ha pasado y me gustaría luego buscar declaraciones o si dice algo. Pero la diferencia de ritmo respecto a Gasly tiene que haber una explicación. Algo tiene que haber, no sé si es que en la última vuelta no pudo marcar un buen tiempo, tal, no lo sé, ¿vale? No, se me ha olvidado, no puedo quedarme con tantos datos en la cabeza. Le borraron un tiempo al final a Kvyat. Vale, puede ser. Error de piloto, bueno, error de piloto. Mal, mal, porque le está comiendo Gasly a tostada este año de forma muy seria, ¿eh? Decimosexto, Kevin Magnussen, bueno, mejor de los Haas, como viene siendo habitual. Esta es una de las noticias del día. Vale que la pista ha mejorado muchísimo por alguna razón que no han conseguido explicar en la emisión y yo no he encontrado después, pero por alguna razón la pista ha mejorado como un segundo en los últimos 5 minutos y Nicolás Latifi se había metido séptimo. O sea, ha habido un momento, a falta de 3 minutos para acabar la Q1, que Latifi se ha metido séptimo. O sea, Russell tercero y Latifi séptimo. Entonces, la gente se ha vuelto loca en el paddock, han empezado a sonar alarmas y ha salido a hacer tiempo hasta el safety car, ¿vale? O sea, se han preocupado todos muchísimo y han dicho, un momento, ¿qué está pasando aquí? Han salido, pero escopetados, o sea, echando lechugas a marcar tiempo. Y aún así a Latifi le ha servido para mantenerse en una Q2 que yo creo que él no se esperaba en todo el año, ni en Williams, ¿vale? Yo creo que en Williams contaban con la mejora evidente del Williams, que eso es importante. Hay mejora evidente del Williams. O sea, más allá de lo que han empeorado Alfa Romeo y Haas, que han empeorado muchísimo, la mejora de Williams es evidente. O sea, no solamente es que estén por delante de Haas y Alfa Romeo, es que están en tiempos prácticamente de zona media. Y eso es algo con lo que no cuenta, especialmente Russell. Especialmente Russell. Así que espectacular, Williams, de verdad, me alegra verles resurgir. Dudo que veamos una Q3 de ellos este año, creo que no están en esa liga. Quizá en algunas circunstancias especiales podamos llegar a verlo. Pero ahora mismo está muy bien. Ahora mismo está muy bien el Williams comparado con el año pasado. O sea, no sé exactamente, no sé si alguien tiene el dato, pero ¿cuántos segundos ha mejorado? Y digo segundos, no décimas. Pero ¿cuánto ha mejorado el Williams respecto al año pasado? Porque no me parecería exagerar decir que el tiempo de Russell es
fácilmente 2 segundos mejor que el año pasado. Si tenéis alguno el dato, miradlo, porfa, pero no me parecería una locura decirlo. Russell merece un Mercedes, evidentemente que lo merece. Lo que pasa es que no puede. No puede haber 3 Mercedes. Yo de verdad, viendo este tipo de rendimientos, cada vez me gustaría más la idea de que los equipos pudieran tener 3 coches en vez de 2. Pero bueno, entiendo que es complicado. También te digo que si dices ahora mismo, imagínate que para 2021, vale, no va a pasar, evidentemente no va a pasar, esto es una tontería, pero si permitieran 3 coches por equipo, la papeleta que tiene Red Bull es curiosa, ¿eh? O sea, a ver qué hace Red Bull. A ver qué hace. Pero bueno, da igual, mejora evidente, ¿vale? De Williams, si no estaban ahí. Ni de broma, ¿vale? O sea, pero ni de broma. Siguiendo para adelante, mal Esteban Ocon. Mal Esteban Ocon, la verdad, me ha decepcionado. Yo me los esperaba en Q3 a los dos Renault, sinceramente. Lo que pasa es que aquí, como decía antes, ha habido saltito de Ferrari, que ahora hablaremos de él también. Y Renault se ha quedado atrás. O sea, Renault ha estado como Ferrari estuvo la semana pasada, aproximadamente. 1.7 hoy, me decís. 1.17 el año pasado, Russell. Fijaos, fijaos. Segundo y medio. Increíble. Y eso que fue 16º, que fue una buena clasificación, es verdad. Recuerdo que fue muy buena clasificación el año pasado de Russell. Pero bueno, decepcionantes los Renault. Lo de Alex Albon, vamos a hablarlo despacio, ¿vale? Lo de Alex Albon ha sido para mí. Mira que yo creo que hasta ahora, en ningún momento ha corrido peligro el asiento de Albon. Sigo pensándolo. Pero hoy, esa comunicación por radio de Alex Albon con el equipo, cuando le ha dicho el ingeniero, os había dicho que no me metierais en tráfico, y le ha dicho el ingeniero, ahora lo discutimos en el box, ese tono no ha sido de buen rollo, ¿vale? Ese tono no ha sido de... Vente que lo vamos a hablar entre unas Fantas de naranja y unas Coca-Colas de gominola. No, no. Hoy he visto al peor Albon desde que está en Red Bull, ¿vale? El peor Albon. Y por eso mismo creo que igual hay un problema que se nos escapa, ¿vale? Algo había en ese coche raro. ¿O qué? Porque no es normal. O sea, que Albon está un mundo de Verstappen lo sabemos. Pero como para que Verstappen termine séptimo, que ojo, que también ha sido una mierda Red Bull hoy, las cosas como son, y él tan atrás, creo que tanta no es la diferencia, sinceramente, creo que no. Hoy es la primera vez que he sentido que, hostia, igual Red Bull sí va a buscar alternativas. Pero más que nada por ese tono, ¿vale? Y luego lo hablamos al final, quiero hablar primero de la clasificación y luego abrimos debate sobre el tema de Alexander Albon. Pero yo creo, y luego lo hablamos entre todos, no os preocupéis, que Alex Albon, o sea, no puede ser que no haya nadie de verdad dentro del panorama Red Bull que no sepa llevar el coche a un ritmo cercano al de Verstappen. Creo que el problema, uno de los problemas, más allá de que el talento de Verstappen es indiscutible y que probablemente sea casi imposible encontrar un piloto que pueda tener ese nivel, creo que hay algo en la forma de funcionar como equipo de Red Bull que no es bueno para el equipo, que se centran solo en hacer un coche para un piloto, y eso puede suponer que sí, tienes muchos puntos con un piloto, pero muy pocos con otros. Con el otro, perdón. Y a lo mejor tienes que buscar un equilibrio. A lo mejor es más rentable tener un coche un par de décimas más lento para Verstappen, pero que su compañero esté a ese nivel, y tener a tus dos pilotos, qué sé yo, quinto y sexto, a tener a uno tercero y al otro un décimo. O sea, para maximizar puntos más que nada, ¿vale? O sea, habría que debatirlo, pero bueno, luego lo hablamos al final. Russell para mí es el hombre de la clasificación. Ha vuelto a hacer parecer normal algo que no lo es, que es meterse 12º con el Williams. Ya lo hizo en Austria, lo ha vuelto a hacer ahora. En Austria, con aquello de la lluvia y tal, pues podías pensar que con la lluvia, Williams, los pilotazos. Aquí ha sido en seco. Russell está haciendo normal algo que no lo es en absoluto. Pero en absoluto. O sea, no es normal meter al Williams ahí. No lo es. De verdad. O sea, pero no lo es. Y ya mejor, no lo es. Eso no es normal. No es normal que un Williams esté por delante de un Red Bull. No lo es. Seguimos. Vamos ya a la Q3. Vale, vamos ya a la Q3. Porque para mí, más allá del nombre de Russell, que es uno de los nombres de la carrera, Pierre Gasly es otro. Pierre Gasly es uno de los nombres de la clasificación. O sea, Pierre Gasly, es que es gracioso porque es una circunstancia. ¿No os recuerda mucho la circunstancia 2019? Solo que Albon donde Gasly y Gasly donde Albon. O sea, ¿no os parece como muy curioso ver cómo se repite la película? Como en Red Bull, aunque yo creo que la situación de Albon está años luz de la de Gasly, porque Albon al final en carrera rinde.
Albon en carrera rinde, ¿vale? Rinde, que es lo que necesita Red Bull. Pero nos parece curioso cómo son un poquito... El ciclo ha vuelto, ¿vale? El ciclo sin fin. Del Rey León. Es como un ciclo de vuelta, ¿vale? Es como un ciclo. O sea, simplemente ha vuelto la cosa. Insisto, no creo que... Creo que Pierre Gasly el año pasado lo hizo muchísimo peor, ¿vale? Muchísimo peor. Y dio más razones a Red Bull para decir, hay que buscar un sustituto. Pero... Pero es relativamente parecida la situación. Y después, los McLaren. Los McLaren. Te diría que es pequeña decepción. Pero en el fondo tampoco. O sea, están a segundo y medio de los Mercedes. Que es a lo que estarían el año pasado. ¿Vale? O sea, es que tampoco es... O sea, tampoco puedes decir, joder, qué mal los McLaren. Y eso que Carlos Sainz, creo que ha tenido un problema en la última vuelta. No me he enterado de qué, no lo he visto. Pero es mala clasificación en posición. Pero si lo piensas bien, han quedado después del top 6. Del nuevo top 6 que existe, que son los... No, perdón, después del top 5 y de los Ferrari, que han estado muy bien. O sea, mal, sí, pero en el fondo mira la clasificación. Están detrás de los Mercedes, detrás de los Mercedes de 2019 rosas, detrás de los Ferrari y detrás de Verstappen. O sea, podrían haberlo hecho mejor, ojo, y creo que si hubieran tenido algo más de suerte, podrían haber quedado delante de los Ferrari. Pero tampoco me atrevería a decir mala clasificación de McLaren. De verdad. Ahora, hay que ver en carrera, Hay que ver en carrera porque quiero ver el ritmo de McLaren en carrera y de Ferrari. Especialmente de Ferrari. Quiero verlo en carrera. Quiero ver qué tal. Ciclo sin fin. Que lo envuelve todo. El musical de Rey León está muy bien. El remake en 3D, el remake de Leones Super Realistas es la mayor mierda que se ha hecho. Pero esto está muy bien. Vale, seguimos. Me he bloqueado, quería volver a escuchar esto. De hecho voy a volver a poner lo que tenía de fondo, que era Bardcore. ¡Otra vez! Norris, por poquito, por poquito, pero por delante de Sainz. O sea, ojito con Norris este año, ya lo comenté la semana pasada. Pero este año Sainz se le ha metido un rival en el equipo muy serio, O sea, Norris ha crecido mucho deportivamente. Y va a estar todo el año peleándose con Carlos. Y a ver quién queda por delante al final del mundial. Creo que Carlos tiene algo más por carrera deportiva, por experiencia, por todo lo que tú quieras. Pero me giro muchísimo en la silla. Esta silla es muy incómoda, por cierto. Me tengo que cambiar la silla. Y entramos ya, sí que sí, ¿vale? Si queréis, a lo que era el antiguo top 6. ¿Os acordáis el antiguo top 6 con los dos Red Bull, los dos Ferrari y los dos Mercedes? Bueno, pues ahora son 4 Mercedes y Verstappen, ¿vale? Verstappen horrible. O sea, Ferrari lleva un inicio de temporada tan malo que se está pasando por alto que el de Red Bull tampoco es bueno. Y que tanto Red Bull como Ferrari han perdido mucho respecto a Mercedes. O sea, como lo de Ferrari es tan malo, es tan sumamente malo, es tan terrible, no se está hablando de Red Bull. Se está dejando pasar, ¿vale? Pero los problemas de fiabilidad que hubo en Austria, ahí estuvieron. Y el ritmo de Verstappen en Estiria... Sí, es verdad que no acabó excesivamente lejos de Hamilton, pero no están en la liga de Hamilton. No están. O sea, simplemente no están. Podrían estar y no están. O sea, es preocupante. Es preocupante porque no hay alternativa a Mercedes. Y teníamos confianza, creo, en Verstappen especialmente. Así que nada, horrible Red Bull aquí. O sea, muy mal Red Bull, muy mal. Se ha quejado Verstappen de problemas en el motor, se ha quejado de problemas en todo, ¿vale? En todo. Pero es que eso, lo que dice Nacho Cervera ahí en el chat, es que esto en Spa son 2 segundos, Es que 1.4 aquí, en Spa son 2 segundos o más. Y eso es muy duro, Y es que no descartéis que en Spa tengamos los dos Mercedes primeros, los dos Racing Point después, y el siguiente esté a 2 segundos. Y luego, para mí, la gran sorpresa junto a lo de Russell es esto, La gran sorpresa junto a lo de Russell es ver a los dos Ferrari, quinto y sexto. O sea, de verdad, y esto lo digo el año pasado, y pensáis que voy hasta arriba de alcohol. Pero es que se ha convertido en una sorpresa. O sea, yo esperaba y lo dije la semana pasada, ¿vale? Dije que confío en que Ferrari acabe siendo el tercer equipo este año en el campeonato de constructores. Confío, y estoy convencido de que va a pasar. Es verdad que el circuito es muy distinto a Austria, y que luego viene Silverstone, y Silverstone se parece más a Austria que a Hungría. Y habrá que ver cómo están ahí. Pero creo que lo normal será...
que Ferrari luche por el tercer puesto del campeonato de constructores contra Racing Point. Vale, yo creo que Red Bull no se le escapa, aunque vamos a ver la sangría de puntos entre Albon y Verstappen. Pero debería estar ahí. Debería estar ahí Ferrari a lo largo de la temporada. Debería, sinceramente. Sorprendente, desde luego. Leclerc por detrás de Vettel. Vettel ha estado muy bien, la verdad, durante el fin de semana ha estado muy bien. En los FP2, en lluvia, vimos el mejor Vettel del año, diría. O sea, un Vettel que, joder, yo mira, llevo ya un año y medio bastante decepcionado con él, lo he dicho varias veces. Pero en esta carrera me ha gustado. Me ha gustado Vettel. O sea, me ha dado confianza. Me ha vuelto a recordar, no al mejor Vettel, pero sí al menos no al peor, que era lo que estábamos viendo últimamente. Así que vamos a confiar en que tenga un buen último año. Obviamente no va a tener opciones de luchar por el Mundial, porque ese coche no está para luchar por el Mundial. Pero a ver si es capaz de ganarle el duelo a Leclerc. A ver si es capaz. Yo era algo que veía imposible al iniciar la temporada, pero ahora mismo vamos a ver qué sucede. Y aquí entramos en la polémica. Lo he dicho antes, aunque no me gusta decirlo. No me gusta llamarlos Mercedes Rosa. De verdad no me gusta, lo he hecho, sé que lo he hecho hace como 15 minutos, pero no me gusta llamarles Mercedes Rosa. De verdad, no me parece agradable, lo he dicho varias veces. Hay muchos ingenieros trabajando detrás y por ahora se ha demostrado que eran copiados, todo lo que tú quieras. No me gusta, pero esto no es normal, ¿vale? No es normal que Racing Point, un coche que el año pasado, si no me equivoco, y esto sí que me lo tenéis que decir porque voy a hablar desde la memoria, Racing Point en Hungría nunca ha destacado, porque hasta ahora era un coche que era muy rápido en circuitos rápidos, pero regular en circuitos lentos. O sea, el año pasado, ¿cómo quedó Racing Point aquí? ¿Alguien se acuerda, más o menos? O sea, ya no hablamos de una mejora en el Racing Point, es que hablamos de una renovación de lo que ha sido Racing Point a lo largo de la historia. O sea, ha pasado de ser un coche que era rápido en el año pasado. Pérez, puesto 17, Stroll, puesto 19. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? O sea, ¿sabéis a lo que me refiero? Es que yo entiendo que desde Racing Point se justifique, que esto no es una copia de Mercedes de 2019, que no es un Mercedes de 2019, todo lo que tú quieras. Pero es que no solamente hablamos este año de una mejora del coche, ¿vale? De una mejora aerodinámica. Es que hablamos de un concepto nuevo de coche. Es un concepto nuevo. Es pasar de tener un coche que tenía unas características a otro que tiene otras, ¿vale? Porque el resto más o menos se mantienen con los años. Mejoraron casi 3 segundos los Racing Point. Y de verdad, estoy seguro que a lo mejor han hecho, el otro día no sé a quién se lo leía, pero tiene razón, ¿vale? El tema de los conductos de freno que ha denunciado ahora Renault. Claro, para los que no lo sepáis, ¿vale? En el reglamento de este año, tú no puedes ya comprar conductos de freno ni algunas piezas a otro equipo. Tienes que desarrollarlas tú. Pero claro, ¿y si las compras y las modificas? ¿Sabes? ¿Y si las compras y les pones una X en alguna pieza? Y ya dices que es tuya. Ahí va a estar el debate. Ahí va a estar el debate del tema Racing Point. Ahí va a estar el tema. En fin, y luego muy sorprendente también ver a Stroll por delante. Yo a Stroll siempre le he criticado. Lo que más le he criticado a Stroll y lo que creo que es más criticable de Stroll es que no es un piloto especialmente rápido en clasificación. Es un piloto que en clasificación siempre le ha costado. El año pasado, ¿en cuántas Q1 cayó Stroll? En más de la mitad. O sea, más de la mitad de Q1s del año pasado cayó Stroll, si no más. ¿Y este año? Tercero. Que esto también es mejora, creo que él ha mejorado como piloto. Y el tener un coche más rápido te ayuda a mejorar, evidentemente. Pero me ha sorprendido muchísimo que esté por delante de Checo Pérez. Que yo creo que no cabe duda que Checo Pérez ha sido siempre más rápido en clasificación y en carrera que Lance Stroll. Y va a tener un duro amiguito Pérez por el podio. Que por cierto, en circunstancias normales, todo lo que no sea un podio de Racing Point, o sea, si la carrera mañana es en seco y es normal, todo lo que no sea un podio de Racing Point es un fracaso absoluto. O sea, directamente, así lo digo. O sea, es un fracaso absoluto si Racing Point no consigue un podio mañana. De verdad, o sea, no es que ay, igual consiguen el podio, no. Deben conseguir el podio. O sea, Verstappen, no sé en tanda larga cómo va, pero creo que tampoco iba muy allá. Y Ferrari aquí está porque Verstappen ha estado regular, pero tampoco creo que tengan ritmo para competir a... Bueno, a Mercedes ni de broma, a Racing Point habrá que verlo. Habrá que verlo. Ahora, evidentemente, Leclerc es muy bueno, Vettel ha estado muy bien el fin de semana y Verstappen es muy bueno. E igual pueden competir si hay problemas entre Stroll y Pérez y pueden llevarse el tercer puesto. Pero debería conseguir Racing Point el tercer puesto aquí. Debería ser lo normal. O sea, lo normal, fijaos cómo está la cosa este año.
que lo normal es que mañana un Racing Point hiciera podio. ¿Os imagináis esta frase hace 6 meses? La frase de lo normal es que mañana un Racing Point haga podio. Y es que te digo más, Red Bull puede tener ritmo, pero es que los he visto tan... tan poco estables todo el fin de semana, que no descarto una rotura o algo, que le pase algo a Verstappen o algo. No lo descarto en absoluto, tío. Bueno, esa es otra, que Racing Point sale con medios. O sea, Racing Point va tan sobrado que ha puesto medios en la Q2 y van a salir con medios, tío. Van a salir con medios, como si fueran el puto top 6 del año pasado. Es de locos, es de locos. Y luego ya, este es el problema. Este es el problema que tiene la Fórmula 1, amigos. Este es el problema, mirad. La diferencia entre el Mercedes del año pasado, ¿vale? Vamos a aceptar la broma de que esto es el Mercedes del año pasado, y el Mercedes de este año es de 8 décimas, ¿vale? Entre el peor Mercedes de este año y el mejor Mercedes del año pasado es de 8 décimas. La diferencia entre el peor Mercedes del año pasado y el mejor del resto de este año son 2 décimas. O sea, ni contra el Mercedes, estamos aceptando la broma, que yo aún quiero que la clarifique la FIA, ¿vale? De que el Racing Point es el Mercedes del año pasado. El Mercedes del año pasado es 2 décimas mejor que el mejor del resto de este año. ¿No os parece muy preocupante, tío? O sea, que ni siquiera los equipos hayan podido evolucionar como para vencer a un hipotético coche del año pasado. Es que yo creo que... de verdad, no sé cómo decirlo. Sí, este es el mayor dominio de Mercedes, bastante mayor incluso que el de 2014, sí. O sea, me recuerda, tiene sus pequeños parecidos con la temporada 2014 esto, ¿vale? Solo que cambiando Racing Point por Williams. Pero en el fondo tiene sus parecidos, ¿eh? Y Red Bull por Ferrari. Pero tiene su cierto parecido. Es muy preocupante. Es muy preocupante. Pues no creo que vaya a comentar la Fórmula 2, la verdad. Hoy me apetece más hablar de esto, sinceramente. No sé ni a qué hora empieza la Fórmula 2, la verdad. Hoy estoy un poco despistado. Y luego Hamilton es imbatible. O sea, y de verdad, lo he puesto en Twitter, ¿vale? Y no creo que a Bottas le podamos pedir más que esto. De verdad. O sea, no creo que se pueda criticar a Bottas habiéndose quedado 1 décima de Lewis Hamilton. No creo que se pueda. No se le puede pedir más. No le puedes pedir a Bottas, que es un muy buen piloto, que compita al nivel del que a lo mejor es el mejor piloto del siglo. Es que no puedes. Entonces, cuando la gente dice, no, es que Mercedes tiene que buscar un sustituto a Bottas. Es verdad que en carrera falla a veces. En carrera, lo que es la lucha en carrera, no es tan bueno como muchos otros. Pero ¿con qué razón vas a decir tú Bottas fuera? ¿Con qué razón sacas tú a Bottas del equipo, tío? O sea, ¿con qué argumento? Yendo líder del mundial, quedando segundo luego en carrera con el mejor coche, ¿vale? O sea, es que Russell con el Mercedes sería mejor que él. Sí, sí, pero es meter una bomba de relojería donde no hay, ¿vale? Y al final, joder, hay muchos más intereses en la Fórmula 1 que los de los aficionados, ¿vale? Ojalá fuera nuestro interés el principal y nos hicieran caso. Pero no es el caso, chicos. No es el caso.